Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso continuaba con esta persecución, amenazas, muerte a los discípulos de Jesús. E incluso vino con el sumo sacerdote y le dijo: vengo por cartas, permisos, quiero ir a Damasco, a las sinagogas, y allí atrapar a todo hombre, a toda mujer, seguidores de Jesús, y traerlos aquí, a Jerusalén. El sumo sacerdote, muchacho, ten todos los permisos, todos los permisos, todos, para que vayas y hagas se cuenta lo que hace Saulo, este muchacho, que es de Tarso. Y así, con estos permisos, Saulo se dirigió a Damasco. Después de recorrer varios kilómetros, estando ya cerca de Damasco, pronto una luz resplandeciente del cielo lo rodeó. Y Saulo cayó a tierra y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondió: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el temeroso y temblando le dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dijo: ve a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los que venían con Saulo se levantaron atónitos, pues habían escuchado, pero no entendieron nada. Saulo, al levantarse, abrió los ojos y se dio cuenta de que no veía nada. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver nada. No comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías. El Señor le habló en visión y le dijo: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ananías le dijo: Señor, conozco a este hombre. Ha hecho cosas terribles en Jerusalén, a tus santos. Incluso aquí tiene permisos
para prender a todo aquel que invoque tu nombre. El Señor le dijo, ve a Ananías, porque espíritu escogido me es este, porque él llevará mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Y yo le he de mostrar cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Ve a Ananías. Llegando a la casa, Ananías entró, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció por el camino en donde venías, me dijo que viniera para que recobraras la vista y fueras lleno del Espíritu Santo. Al instante, de sus ojos cayeron como escamas y pudo ver. Puedo ver. Puedo ver. Gracias. Fue bautizado. Habiendo tomado el alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo con los discípulos de Damasco por algunos días. Enseguida, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos estaban confundidos y decían, ¿qué no es este el que asolaba en Jerusalén a todo aquel que invocara el nombre de Jesús? Es más, vino con permiso a este lugar para capturar a todo aquel que proclame su nombre y llevarlos ante los sacerdotes. Entonces Saulo más se enardecía para proclamar las buenas nuevas de salvación, el nombre de Jesús, que es el Cristo. Y ellos estaban confundidos. Y después de muchos días, en consejo, decidieron matarlo. Saulo. Saulo, Saulo. Y de Tarso, así que vigilaban de día y por la noche para matarlo. Saulo lo sabía y los discípulos, al enterarse de esto, lo pusieron en una canasta y lo bajaron por el muro. No supieron. Llegando Saulo a Jerusalén, quería juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No creían que él fuera discípulo. Así que Bernabé, tomándolo, lo trajo ante los apóstoles y les contó que Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado. Y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. A partir de allí, Saulo entraba y salía con ellos y predicaba valientemente de Jesús. Incluso discutía con los griegos. Pero estos querían matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos se llevaron a Saulo a Cesarea y de allí a Tarso. A partir de entonces, la iglesia tuvo paz en Judea
en Galilea, en Samaria y crecía, crecía y crecía, pues estaba llena del Espíritu Santo. Esta es la historia de Saulo de Tarso. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho, mucho.